Nosotros, la costumbre nuestra es hacer las actividades y al finalizar realizamos la merienda. Nosotros tenemos como actividades, una de las actividades es trabajar en la comunidad, en el marco de servicio, que son por ahí las compañías más grandes o los grupos de adolescentes. Tratamos de colaborar con diferentes grupos de la comunidad, con situación de calle, o también estamos acompañando en la campaña de Cáritas con donaciones de ropa, que también se han hecho desde acá, alimentos no perecederos. Acá también podemos por ahí recibir donaciones con las meriendas, harina, levadura, yerba o mate cocido, todo lo que sirva para los chicos, porque hay muchos chicos que por ahí es la única comida del día, nos ha pasado muchos años, así que por ahí todas las donaciones que se quieran hacer en lo que es el batallón, estamos acá todos los sábados. En particular, los chicos tienen una actividad programada que es para situación de calle, para hacerle una comida calentita ahora en estos fríos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con Patrulla, que son los chicos que están acá, adolescentes, lo que planteamos es una actividad para preparar una cena, ¿sí? Entonces estamos pidiendo donaciones de todo tipo para preparar un guiso. La idea surgió de ellos a partir de una actividad y bueno, la vamos a realizar la semana que viene el sábado 17. Bueno, gracias a Dios tuvimos varias donaciones. Ahora lo que nos estaría faltando, más que nada carne, para darle un gustito especial siempre a la comida, y además papa, sería lo que estaría faltando para hacerlo el próximo sábado. La idea principal es cocinar, preparar las viandas y salir a repartirla con los chicos, ya sea en las plazas donde se encuentre en el banco, también hay gente, en el hospital, así que nos vamos a acercar con los chicos y las viandas ya listas para que disfruten del guiso. Nosotros realizamos actividades económicas para lo que es por ahí, bueno, la luz, el gas. Pero sobre todo, por ahí lo que sí estamos necesitando un montón, ahora que se viene el frío, por ahí para la merienda, los elementos que son harina, azúcar, levadura, yerba, y también, más que nada, madera para arreglar los bancos, porque estamos hace 35 años de la refundación, 36, así que se han desmejorado de las cosas, y por ahí está bueno siempre una mano, o el que quiera venir a colaborar, puede donar su servicio también, que es lo que nos sustenta a nosotros como grupo.